Eguerdion guztioi eta ongi etorri Ane eta Gemaren prentzaurrekora. Euskerazko galderekin hasiko gea, bai? Norbait galderaren bat du euskeraz? Pues pasamos directamente a las preguntas de castellano y vais haciendo, vale, una y una. Hola. Ahora vamos con lo de la Champions, pero antes quiero preguntarle a Anne por la renovación, un poco saber, bueno, pues supongo contenta, ¿no? Por seguir un año más y seguir un año más en Champions, en la Real, no sé, un poco valoración de la renovación. Pues claro que estoy contenta. Al final, estar un año más aquí para mí siempre es bonito, pero sobre todo este año que además jugaremos la Champions, pues imagínate, es el doble de felicidad. Tardó más en llegar de lo que desde fuera pensamos. Llegó cuando tenía que llegar. Anne, ¿cómo ha sido ese proceso de renovación? Bueno, al final hay que llegar a un punto intermedio y bueno, pues tardó lo que tenía que tardar y bueno, yo creo que llegó en un buen momento. Sí, la primera para Anne, también a colación con la renovación, un trofeo de Copa, una final de Supercopa, ahora la Champions, haciendo un poco repaso a esa trayectoria en la Real, pues supongo que muy positiva. Y luego también para los dos preguntar qué supone volver a jugar en Anoeta. Como primero toca Granadilla, pero bueno, qué supone de nuevo jugar en Anoeta por segunda vez esta temporada. Bueno, a ver, tengo la suerte de que en los años que llevo en la Real, pues estamos consiguiendo cosas bonitas que hace muchos años, pues igual ni te lo imaginabas. Soñar sí, pero imaginar pues era un poco más difícil. Y estoy súper contenta de poder vivir las experiencias que vivo y sobre todo este año pues con este equipo súper contenta. Y en cuanto a Anoeta, pues estamos súper contentas de poder acabar el año, un año tan perfecto, todas juntas celebrando con la afición en Anoeta y espero que venga muchísima gente y lo disfruten con nosotras, que el año que viene estaremos por Europa. Bueno, un poco lo que ha dicho Anne, ¿no? Yo creo que al final es verdad que todavía nos queda ese punto para acabar de completar, que la temporada sea redonda y bueno, ojalá pues lleguemos ya a ese partido con los deberes hechos y poder celebrarlo pues eso, con la gente, que sea un día que lo disfrutemos todos y bueno, pues yo creo que sería como el punto final a una temporada increíble. Para ambas, ¿no? ¿Qué supone clasificarse para la Champions? O sea, ¿qué supone meterse y jugar la próxima temporada en Champions, Gemma? Bueno, es evidente, ¿no? Yo creo que es un hecho histórico para el club, no se había conseguido antes. Para nosotras como grupo es un paso enorme porque yo creo que desde el principio de temporada hasta ahora el equipo ha hecho una evolución increíble y es como la constatación de que se han hecho bien las cosas, de que vamos en la línea correcta y de que este es el camino. Y obviamente pues ahora pelear por intentar quedar segundas porque de cara a la Champions del año que viene cambia bastante si nos metemos como segundas que como terceras. ¿Qué ha habido de diferente desde el domingo hasta hoy en esta semana de trabajo? Pues nada, prácticamente porque hemos seguido viniendo aquí entrenando. Al final es lo que llevamos diciendo, que o sea, tenemos un punto todavía en juego mínimo para quedarnos segundas y tenemos muy claro nuestro objetivo. Llevamos toda la temporada en la segunda posición y lo que realmente queremos es esa posición que ha sido nuestra, que acabe siendo nuestra. Entonces, pues al final no cambia mucho, tenemos que estar centradas y es lo que estamos haciendo y lo que queremos es ganar en Tenerife. Y ya celebrarlo sin ninguna presión en Anoeta y disfrutándolo a tope. Gemma, tú ya tienes experiencia de Champions. No sé si te han preguntado tus compañeras, has tenido que explicarles lo que es, cómo es jugar una competición tan exigente de cara a la próxima temporada. Si puedes dar algún consejo de qué nos vamos a encontrar en la Champions femenina.
Bueno, por suerte no soy la única que ha jugado Champions, yo creo que eso siempre ayuda, ¿no? Pero bueno, al final la Champions es una competición muy exigente, al final te toca viajar a campos muy difíciles, hay rivales que también han ganado sus ligas, es una competición que cada partido es de un nivel altísimo. Entonces, bueno, evidentemente en esta liga hay mucho nivel también y cada fin de semana nos exige mucho. Yo creo que eso nos va a ayudar de cara a la Champions del año que viene. Pero mi consejo es que no desperdiciemos ni un minuto en Europa, porque cada minuto cuenta y cada partido es único. Pregunta para las dos. No sé si creéis que os habéis puesto ya, habéis puesto el listón, no sé, quizás el segundo puesto, pero si entra en Europa, ya si se os va a exigir a partir de la temporada que viene volver a repetir clasificación europea, no sé si como el primer equipo masculino que ya se le exige cada año que esté en Europa, no sé si vosotras también queréis tener ese listón de clasificar continuamente a competición europea. Hombre, por querer, pues nos encantaría, pero es algo que, joder, tienes que tener una regularidad increíble en todo el año. Este año lo hemos conseguido y al menos, pues, gracias a este año ya sabemos cuál es el camino. Y lo que está claro es que si hacemos bien las cosas y tenemos los pies en el suelo, como lo hemos tenido este año, y corregir los errores y hacernos grande a partir de eso, pues puede ser que sepamos más o menos y tengamos esa experiencia el año que viene. Pero bueno, yo creo que es algo que ya el año que viene ya iremos viendo. Es verdad que desde la primera vuelta a la segunda los equipos nos conocen mucho más y ha sido un poquito más difícil. El año que viene nos conocerán más y bueno, tendremos que jugar con eso, pero si tenemos los pies en el suelo y sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a andar bien, yo creo. Ane, si hace un año te dicen esto, que hoy estaríamos hablando de que la próxima temporada vais a jugar en Champions, de que podéis pelear por el subcampeonato, por la segunda plaza en las últimas dos jornadas, quien te lo hubiera dicho, le tachas de loco, le dices, o tú te creías que esto se podía alcanzar. A ver, básicamente, pues como la pregunta anterior, o sea, el año pasado, de cara a este año, pues no estabas pensando en qué objetivos ibas a conseguir. Lo importante era hacer un grupo y que las que venían pues se amoldaran lo más rápido posible a lo que era Zubieta, a lo que era el equipo y a las compañeras. Básicamente, lo único que pensaba y pensábamos era eso, porque era lo que nos podría llevar a llevar un año más llevadero. Que pensar que íbamos a ser subcampeonas o podríamos serlo o luchar por ello, pues obviamente, pues siendo, pensándolo en frío, pues obviamente es algo que el año pasado pues no lo pensabas, pero bueno. Y sobre el rival de este fin de semana, sobre el Granadilla, no sé qué más nos puedes decir. ¿Qué partido esperáis? Un rival complicado, que está ahí arriba también la clasificación, que se ha descolgado un poquito por Europa, pero bueno, ¿qué partido? Porque parece que todas tenéis ya en mente la Champions, ¿no? Pero bueno, hay que jugarlo y, como decís, hay que ganar al menos un punto. Bueno, yo creo que todas somos conscientes del partido tan difícil que tenemos este fin de semana, no solo por lo que ellas vienen haciendo todo el año. Ir allí siempre es un partido muy complicado. De hecho, esta semana recordábamos lo difícil que fue ganar allí el año pasado. Ellas son un equipo que tiene mucho peligro arriba, que son muy sólidas en defensa. Si no hacemos las cosas muy muy bien, será un partido que se nos puede complicar muchísimo. Entonces, bueno, siendo conscientes de eso, del nivel que tienen, de la gran temporada que están haciendo, pues a ir a desde el primer minuto con todo lo que tenemos, y si hacemos las cosas bien, pues siempre será más fácil conseguir la victoria. Ane, antes Gema ya ha explicado lo que es un hecho evidente, que es histórico, ¿no? Lo que habéis hecho este pasado domingo, pero tú, quiero saber para ti, una jugadora de casa, de aquí, de Zubieta, que has crecido aquí, lo que supone el año que viene, lo que supondrá jugar en Champions, para ti personalmente, ¿no? Lo que será jugar en Europa con el equipo de casa, tu equipo, vamos. Pues mira, es una cosa bastante difícil de expresarlo, la verdad. Pero no sé, al final, cuando eras pequeña, pues veías, bueno, veías a los chicos, obviamente, pero veías a la Real y era algo que pues imaginabas y decías, jo, me encantaría jugar.
una cosa que sí, la Champions es como un sueño, pero lo que he dicho antes, al final lo imaginas, pero básicamente es muy difícil realmente pensar que lo conseguirías y, joder, no sé, es que no sé expresar realmente, es una felicidad, no sé si diferente o no, pero es una felicidad que además lo puedo compartir con las compañeras, que es muy bonito. Pues si no hay ninguna otra pregunta, damos por finalizada la rueda de prensa. Eskerrik asko.